Alfredo Tartu. Al centro de la escena, por favor. Alumno Tartu. Porque Tartu es el... El, sin pelota. El Tartu de la gente. ¿Me tomás examen? No, no, ¿cómo examen? No, pero te quería tener un poquito cerca. Bueno, Tartu. A ver cómo le pasa. Mira, mira, para la pelota. Mira, se lo tira tipo. A Brasil ni tirar la pelota. Querido, por favor. Ya arrancamos mal. Si no sabe agarrar la pelota, no es mi culpa. La para como lema. La para como lema. Claro, vamos a posicionarnos. Claro, vamos a poner todo en contexto, amigos. Muy bien. Vamos a poner la pelota en el piso porque si no parecemos Marcelo Palacio que la lleva en la mano. Abajo claro. De la suela. O Quique Wolf. La pelota no claro. Se mancha. La pelota no se mancha. Esta está impecable. Impecable, impecable está la pelota. Bueno, Enzo Fernández, conseguimos el testimonio. De verdad que este es un testimonio que internacionalmente se buscaba, de verdad. Pero claro que sí, obviamente. Sí, sí, sí. Se buscaba la palabra de Enzo Fernández a raíz de todo lo que sucedió con el cántico. Banco, el cántico. Lo repasábamos con el querido Damián Rojo. Diego Esteves no lo sabe el cántico. Se la saben, yo sé que se la saben la canción. No lo sé ni lo quiero saber. Escuchen. No, corra la bola. Juega de plata, pero no, pará, que voy a tener que ir a pedir perdón yo también a la embajada, no querido. Sí, perdón, que tío, sí, Boku. La verdad es que, bueno, no voy a decir nada así. No, pero igual, el canto no falta la verdad de ninguna manera. Digamos, porque hay jugadores de Francia que eligen jugar para la selección francesa o eligen para la selección donde nacieron sus padres. Hay jugadores negros de Francia que son cuarta generación de franceses y lo tildan como inmigrantes también. Claro, eso es lo que está horrible. Son inmigrantes. Y hablar de Mbappé como que tiene relaciones con una chica trans de manera peyorativa es homófobo. No, no es peyorativo. Sí, pero Mbappé se muestra con la novia. Sí. Con la chica trans. Bueno, no es peyorativo. Está marcando un hecho. Es un debate interesante, ¿eh? Yo banco mucho la canción Escuchen correr la bola. Pero vos pensás que no tuvieron humor. Que no tuvieron humor, que no tuvieron sentido del humor. No, pero no tuvieron humor porque... Es picante. Porque perdieron, ¿entendés? Eso es lo que más les dolió. Pero lógico, claro. Por supuesto. Otra vez, Argentina, campeón de América, campeón del mundo, vuelve a ser campeón de América. Y obviamente esto le genera una tira a los franceses. Y el otro día hablábamos con un enviado especial a las Olimpiadas, a los Juegos Olímpicos, mejor dicho, decía, el sentimiento anti-argentino que hay es muy fuerte. Un espanto. Pero a raíz de esto, de los éxitos deportivos, que son... imparables. Exactamente. Esto genera envidia, genera resentimiento y Enzo Fernández festeja esto y abre una caja de Pandora, abre un universo nuevo, destapa tres ollas donde aparece esto. Recién lo repasábamos. Un jugador del Chelsea que aprovecha la ventanita y en lugar de hablarlo con Enzo Fernández y decir, che, me molestó lo que dijiste, lo publica. Junta 10... Claro, un compañero de equipo. Un compañero de equipo. Alta traición. Pero a ver, lo tiene el vestuario. No tiene vestuario, dice Enzo, no me gustó, y listo, no. Claro. Pero junta a 10 más y dice, repudiamos. Perdóname, ¿por qué no tiene el derecho de publicarlo si la canción fue pública? Sí, la canción fue pública, entonces, pero... Si una cosa fue pública, la respuesta también tendría que ser pública. Está bien, ¿por qué tiene que manejar uno privado y el otro no? Dirigentes de ese club y elevan un pedido a la FIFA. La FIFA ante estas cosas está claramente muy alerta. Qué protocolar sos, Luis, dale. ¿Eh? Qué protocolar es fútbol. Yo querría verla. No fuiste, nunca a una cancha. Espérame, la tenemos la nota con Enzo. Pero quiero ver a Enzo, ver qué dice, porque todo el mundo está esperando esto, Karina. Pero contame un poquito más enseguida, vamos a compartir la nota con Enzo Fernández. A la tarde Francia la están viendo, están esperando la nota. Totalmente. Seguimos el recorrido entonces. Yo sigo el recorrido. Tapame y poné la nota. Perdón, ¿puedo contar algo? Primero, qué bueno este programa, segundo Francia. Muy bien, eso es. Muy de bien. ¿Qué se abrió? Un conflicto diplomático porque la FIFA tomó cartas en el asunto, la Federación Francesa se quejó. Y atención con esto. Gran tuit, gran para mí, de la vicepresidenta Victoria Villarroel, reivindicando la negritud de nuestro pasado histórico con el sargento Cabral, con Bernardo de Monteagudo, con Juana Azurduy. Una cosa... Una tragicomedia. ¿Cómo? Una tragicomedia, digamos. No, a mí me gustó. Pero bueno, ahí se armó un lío bárbaro. Siempre. De hecho, hoy, atención con esto, y esto es información de hoy a la mañana. Viste que hubo un encuentro en Milei-Macron. Exactamente. Una bilateral que no se sabía si se iba a dar, finalmente se dio. Comunicado oficial de la presidencia argentina, diciendo... Dice Milei, Macron me agradeció... La gestión de Karina en la embajada pidiendo disculpas. Eso fue hoy. Sí, porque le están tirando un poco de tierra a Vicky. Hay una interna tremenda.
Pero mirá hasta dónde escaló esto. Totalmente. Sí, sí. Y esto tiene que ver también con el sentimiento argentino de todo lo que pasó, que vimos acá, con el bochorno, cómo nos robaron el segundo gol contra Marruecos. Total. 2 horas después ya estaban duchados los pibes. Ah, ni hablar. Ah. ¿Vos querés ver la nota con Enzo Yo Fernández? Quiero ver la nota con Enzo Fernández. O sea, el mundo está esperando esto, Cari. ¿Vos querés ver la nota con Enzo Fernández? Por supuesto, yo el... The Sun, Sunday Times, todo el medio del mundo. Rafa, Juli, hoy compañero, ansiosos. A la tarde, vos querés ver Macron la nota. Y yo ansiosos. Sí, sí. Perfecto. Pero para ver la nota de Enzo Fernández van a tener que esperar. No. Anda a tu lugar, Tartu, chau. Para ver la nota de Enzo Fernández, único medio que lo encontró consiguió su palabra. Bueno, muy bien. Enzo Fernández. La nota de Enzo Fernández. Ahora, ponela. Dale, ¿la tenés? Enzo, un minuto. Saber cómo estás, campeón. ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿cómo estás con todo esto? Tuviste la mala suerte de hacer un video y que circulara, digo, ¿cómo estás? ¿Pediste disculpas? Sí, sí, ya pedí disculpas, todo bien, gracias. ¿Cómo viste lo que pasó ayer en los Juegos Olímpicos? Gordo. Un minuto solamente, ¿cómo viste lo que pasó ayer? No puedo hablar respecto al tema, gracias. Vamos. ¿Vos cómo estás? ¿Disfrutando con la familia? Bien, disfrutando. ¿Vas a volver al Cheche? ¿Tu entrenador te bancó? Sí, sí, voy a volver, chau. Bueno, muchas gracias, Enzo. Ahí se está yendo Enzo Fernández en exclusivas para la tarde. Exclusivo. Oh, qué bueno, fantástico. Chicos, un aplauso. Enzo Fernández entró por la tarde. ¿Qué fue lo que más te impactó de lo que dijo Enzo Fernández? Gracias. No, pido disculpas. Que el Chelsea lo banca. Remarca él, el propio, el que grabó el vivo, remarca lo que alguna funcionaria no quiere reconocer, que ya pidió disculpas y por eso hermandad con Francia. Libertad, fraternidad y igualité. 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 Bueno, ¿y por acá todo bien? Sí, perfecto. Me encantó la nota. Un grosso. ¿Te encantó? Muy bueno, Oliver.